chavales, bueno, como sabéis, soy Francis Pini Huelva y nada, hoy traigo un vídeo diferente, ya que por tema de la pandemia que estamos ahora, pues nada, estoy confinado en casa, ya me queda dos días para salir, pero bueno, para subir algo al canal y entreteniendo un poquito la cosa mientras que podemos ir al pesquero. Nada, hoy os traigo un vídeo diferente, como os he dicho, como estáis viendo. Estos son los señuelos que más utilizo y os los quiero mostrar para que veáis ustedes los señuelos con los que yo me manejo. Y nada, también os dejaré un vídeo de un montaje del Black Mino este con la cabecita de 12 gramos que lo acabo de hacer y nada, lo he grabado para que lo veáis cómo lo monto. Para el que tenga alguna duda de cómo se monta, pues ahí lo vaya a tener. Y nada, os voy ahora a enseñar todos los señuelos que yo tengo. Y nada, espero que os guste y que os pueda ayudar en algo. Así que, chavales, que disfrutéis del vídeo y dentro vídeo. Bueno, chavales, pues nada, vamos a empezar con los paseantes. Este paseante, la verdad que es un paseante que me gusta mucho, que es un paseante que he disfrutado mucho con él. Me ha dado muchas capturas de baila y anchoa y es el Zuku DKR, ¿vale? Y nada, la verdad que es un paseante que me gusta mucho. También de paseante tenemos esta réplica del Resparro en blanco, sí, transparentoso, tiene el reflejito en verde y en rosa, no sé si lo apreciáis. La verdad que es un señuelo que marca mucho la diferencia. Y nada, así que este también lo utilizo mucho y la verdad que os lo recomiendo. Y ahora os traigo un paseante que en el anterior vídeo, pues la verdad que os gustó mucho. Así que no sé si sabéis cuál es. Es el Lorenzo. Paseante muy, muy entretenido. Da muchas capturas. Así que el que quiera lo puede comprar. Ahora sí. Ahí está. Qué bueno, tío. Es un robalito, compañeros. Y ahora pues nada, nos vamos con el paseante que a mí más me gusta, que son los pachincos. Este la verdad que es un color que se lo pedí a un amigo que los hace y la verdad que lo veréis en algún vídeo que marcará la diferencia mucho. Y tengo que cambiarle todos los tripes y las anillas porque están ya fatal. Así que este es otro. Este color, la verdad que para las épocas de verano con mucho sol,
las anchovas, se divierte, que da gusto. Así que espero que os guste. Aquí tenemos otro pachinko. Ahí las piedras. Pero bueno, vamos a ver. Ya se mandará a arreglar. Mira, y no le dan. No. Está, venga, darle, pero no van. Ahora sí. Ay, se ha escapado, tío. Sí. Aquí tenéis otro. Esto es lo que pasa con todos los pachinkos que son pintados, pues que quiera o no se dañen con las piedras. Pero vamos, que por ahora funcionan. Así que cuando tengamos tiempo lo mandaremos a pintar. Ahora sí. Otra anchovita. Bueno, ahora vamos a pasar con los paseantes hundidos. Tengo un 2. Bueno, tengo 2. Es un Minus y no sé más o menos en qué clase está, pero la verdad que coge muy muy poca agua y la verdad que es un señuelo que tengo ganas de probarlo. Lo he echado un par de veces al agua, pero muy poco tiempo, cuando no había nada de actividad. Así que esperemos que dé buena impresión y que os guste mucho. Aquí tenemos el famoso payasín, el Minos. Que la verdad que es un señuelo que el año pasado en verano, pues la verdad que en día de poca actividad sacó algunos peces. Así que estoy muy contento. Y nada, ahora pasamos a las rapalitas que más me gustan a mí. Que son las más entretenidas y la verdad que me gusta mucho. Que son las Ryukis. Bueno, esta no es verdadera, pero es una réplica. Es el mismo amigo que las hace. Y la verdad que me gusta mucho y va muy, muy, muy bien. ¡Ah! ¡Ay! Por toda que yo la voy a perder, ¿no? Estoy muy harto, tío. Una anchova. ¿Eh? Hey. Bueno, ahora os traigo otra de mi amigo. La verdad que es un color que, si lo apreciáis en el vídeo, muy muy bonita. Aquí tenéis otra de mi amigo, que la verdad es que es un color muy bonito, ¿eh? No sé si veréis los reflejos. La verdad es que va muy muy bien. Bueno, ahora os traigo otro señuelo que la verdad que el nombre no me lo sé, pero es un estilo a la Ryuki, lo que es que se sumerge más lento, vale. La verdad que el nombre no lo puedo decir porque no lo sé, pero es de mi amigo el que las hace y tiene un color natural brutal, pero bueno, no me sé el nombre. Bueno, ahora pasamos con los Minos. Estos Minos los compré la semana pasada
está sin estrenar. No os puedo decir cómo van, pero sí os puedo decir que tiene una imagen brutal. La verdad que espero que vayan muy bien. Y ya os lo iré diciendo en el canal cómo me ha parecido. Ahora os traigo varios colores. Este color también. Este color me gusta mucho. Me gusta mucho. Y este color creo yo que va a ser de los colores que trae, uno de los que va a dar más color. Y nada, ya os traigo el color que todos vamos a ver. El de la cabeza sangrienta. Este color yo sé que a la gente le gusta mucho. Yo la verdad que es el primer señuelo que voy a probar con este color. Así que os iré diciendo cómo va. Y nada, ahora nos vamos con los vinilos. Bueno, aquí os traigo, como todos sabéis, el Happy, el famoso Happy. Este es el color khaki, color verde. Y la verdad que es un señuelo que toda la gente habla de él y que va muy, muy bien. Este es de la cabeza de 15 gramos. Y la verdad que es un señuelo que me gusta mucho. Ahora os voy a enseñar los diferentes colores que tengo. También lo tengo. La verdad que este para los atardeceres y los amaneceres va de puta madre, hablando malamente. Tenemos el blanco, este es uno de los que saca más pescado. Tenemos también este color, que todavía no me he estrenado con él, pero estoy esperando que llegue verano, que yo sé que es un color que va a dar. Y nada, ahora os traigo el Black Minus. Como os he comentado, he estado montando. Ahora os voy a dejar un cachito del vídeo que he hecho montándolo y a ver si os gusta, ¿vale? Así que espero que os guste. Bueno, pues aquí tenemos la cabeza, el anzuelo y el cuerpo, ¿vale? Mira, os voy a explicar para que lo entendáis ahora, que después es muy complicado. Esto es la cabeza, ¿vale? Y el anzuelo. El anzuelo, cuando termina, ¿vale? Si lo estáis apreciando, se mete así y termina así, ¿vale? Así que después tenéis que meter el anzuelo mirando hacia abajo, ¿vale? Y lo tenéis que doblar y dejarlo mirando hacia arriba, ¿vale? Pero en principio vamos a meter el cuerpo. Mira, si os fijáis en el cuerpo, en la parte de abajo del cuerpo, ¿veis el agujerito este que se ve aquí? Pues por ahí iría la cabeza, ¿vale? Si lo apreciáis. La cabeza entera y ahora abrí aquí un poquito para que no se dañe el cuerpo y lo dobláis. Ahí está. Y luego queda completamente pegado. No hace falta echarle ningún tipo de pegamento. Y ahora, pues, abréis el cuerpo por debajo, lo veis, está el gancho ahí, pues cogemos el anzuelo y lo ponemos, como he dicho, el anzuelo mirando hacia arriba, lo engancháis, buscáis el enganche, ahí. Ahí. Y nada, ahora solamente le doy a su sitio. Y ahora
cuando lo tenéis así ya enganchado, abrís el cuerpo y veréis el agujerito ese. Pues solamente es meterlo por el agujerito y sacarlo por arriba. Y haciendo fácil y de sencillo es el montaje de los blogs míos. Y nada, en el siguiente vídeo pues os diré el montaje de otro señuelo. Así que espero que os haya gustado y nada, ha sido cortito, pero ya que estaba en casa montándolo, pues digo, os lo voy a enseñar para que veáis cómo lo monto yo. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado y bueno, pues compañeros, nos vemos. Dos réplicas de vinilo de la AliExpress, que la verdad que lo he probado y no me ha dado mucho resultado, pero bueno, los tengo aquí para ir probándolo y a ver qué pasa. También tengo esta, que es una réplica a los Happy, el estilo un abujón, como se habla aquí en Huerva, y nada. Y ahora, como conocéis, los spotters. Esta verdad es que es un vinilo muy bueno para esta época, porque es que ahora está la cosa, por lo que me han comentado, está muy muy floja, y este vinilo lleva una cabeza de 10 gramitos, como estoy viendo, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar otro spotter. También llevamos montada la cabeza de 10 gramos, ¿vale? Es un señuelo que por lo que he visto da mucho que hablar. Yo todavía no he tenido suerte de tocar escama con él, pero la tocaremos seguro. Bueno, y ahora os traigo, os lo voy a poner aquí para que lo vayáis viendo, las gomillitas, los reglú que yo voy poniendo delante cuando hay mucha actividad, y la verdad es que son gomillas que llaman mucho la atención. Mira, como podéis apreciar, esta, el brillo que tiene es espectacular. Y esta chiquitita por la cabecita y el movimiento que tiene, la verdad que son brutales. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo, y nada, como siempre lo hago para que veáis mi experiencia. Y nada, a ver si dentro de nada ya podemos ir a grabar pesquero, que la verdad que ya me queda muy poco, me queda 2 días. Y nada, la verdad que por culpa de esta pandemia pues nos está afectando un poquito todo, pero bueno. Dentro de lo que cabe, hemos pasado los días bien. Los síntomas que hemos tenido han sido síntomas muy fluidos, pero bueno. Así que nada, espero que este año venga de mucha salud y mucho trabajo y sobre todo muchas camas. A ver si disfrutamos igual que el año pasado, que la verdad que fue un año muy entretenido. Así que espero que os haya gustado el vídeo, a ver si me podéis dejar algún me gusta y algún comentario. Y nada, buena pesca, compañeros, y nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos, chavales.